Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí estamos un día más tomando el café en el parque, un día precioso. Ayer se produjeron dos hechos que nos llamaron poderosamente la atención y ambos giraron en torno a la volatilidad. Quiero que se fijen en este gráfico, que es el del índice BIS de volatilidad, y concretamente que se fijen en lo que sucedió tras la intervención de Powell. Pueden observar cómo la volatilidad cayó. Cayó significativamente y ven ustedes que está en una zona de soporte del 28,2. Ya quiero de entrada que se queden con esa referencia, porque si el índice BIS de volatilidad perfora el 28,2, el SP500 lo más probable es que suba. ¿De acuerdo? Pero no quería centrarme en este hecho. Lo que quiero centrarme es en qué causó la subida del SP500 hasta el 4000 tras la intervención de Powell. Pues yo creo que la clave está en el índice BIS de volatilidad. Esta caída del índice BIS de volatilidad muy probablemente obligó a los dealers a reducir las coberturas y por lo tanto lo más probable es que los, los dealers lo que hicieran fueron reducir posiciones cortas y por lo tanto comprar. Y eso provocó la subida. Pero si se fijan ustedes en el gráfico, la subida llegó hasta la zona de los 4.000. Bueno, no fue una subida muy importante. Y si se fijan ustedes más en detalle, observarán que por esa zona de los 4.000 pasa la primera recta directriz bajista, recta directriz muy importante, porque ella ha sido como un muro para todos los rebotes que se han producido previamente, tal y como están viendo ustedes en el gráfico. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos obtener es que la caída de la volatilidad provocó que los dealers compraran futuros para cancelar posiciones cortas. ¿Y qué hizo la masa miedosa? Bueno, pues la masa miedosa siguió manteniendo las posiciones put que ya tenían, que habían comprado el día anterior y las que habían comprado anteriormente con vencimiento de junio. Y a mí me da la sensación de que el hecho de que el SP500 no fuera capaz de superar el 4000, a mí me da la sensación de que hubo gente que compró opciones put. Y eso frenó la subida. Y por eso se quedó en el 4000. ¿Por qué? Porque todos vieron que por la zona del 4000 pasaba la recta directriz bajista. ¿Por qué me importa a mí saber eh, cómo se está comportando la masa miedosa? Pues hombre, me interesa porque quiero saber ese dinero latente que está en el mercado. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Imagínense ustedes que el SP500 sube. Imagínense ustedes que el SP500 se va al 4050. Imagínense ustedes que el SP500 no perfora la zona de los 3875. Esa masa miedosa tendría que vender las opciones PUT y de ahí saldría un dinero que provocaría un fuerte movimiento al alza del SP500. Es lo que se conoce por aquellos famosos, por aquella famosa palabra en inglés que es el squeeze. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya tenemos dos conclusiones. Primero, que la subida de ayer se debió fundamentalmente a la cancelación de posiciones cortas por parte de los dealers. De acuerdo, por la caída de la volatilidad, no se superó o se está intentando superar la recta directriz bajista porque la masa miedosa compró opciones PUT. Y ahora vamos a ver qué podemos esperar a corto plazo del SP500, cómo podemos especular con el SP500. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, vamos a ver en primer lugar las resistencias significativas. Miren, ven ustedes ahí que la resistencia más importante la tienen 4100. Es decir, ya de entrada podemos considerar que entre la zona 4.090 y 4.110, pues ahí la gente va a vender, porque ahí los algoritmos van a vender. La superación del 4100 sería claramente alcista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho anteriormente, porque la masa miedosa vería que ya el SP500 no se va a desplomar, que puede experimentar un fuerte rebote y todos están viendo que la resistencia está en 4100. Si esa resistencia fuese superada, muy probablemente asistiríamos a un squeeze gamma y, y, la, y, y el SP500 subiría. Vamos a fijarnos con más detalle. El camino hacia el 4100 no está libre de obstáculos y pueden ver ustedes ahí que en la zona 4050 tenemos una resistencia. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable, como escenario más probable, que el SP500 se intente dirigirse a 4050, ahí lo paren y vuelvan a vender, ahí volverán otra vez a comprar opciones put y si cuando llega al 4050 no se produjera ningún desplome, muy probablemente intentaría superar el 4100 y como supere el 4100, yo creo que tenemos fiesta alcista, ¿de acuerdo? Vamos más en detalle, ¿qué se necesitaría para que el SP500 mantuviera esta eh, leve tendencia alcista para que continuara este rebote, que es un rebote dentro de una tendencia bajista por el momento? Pues mire, quiero que se fijen ustedes en, en el movimiento que ha desplegado al llegar al 4.000, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, llegó al 4.000, se movió lateralmente, esto es un buen síntoma. Ahora vamos a, vamos a considerar que si se mantuviera por encima de 1958, eso sería maravilloso, porque sería un movimiento lateral muy estrecho, ven ustedes ahí una pauta plana, luego si se mantuviera por encima de 1958 vamos a adoptar como predisposición una predisposición alcista y vamos a considerar como escenario más probable que va a llegar a la zona de los 4.050 y ahí van a volver a vender y lo van a volver a parar. Podría caer y podría retroceder a la recta directriz alcista, ¿de acuerdo? Podría ir a esa recta que hemos dibujado con línea discontinua bien y mantendríamos la predisposición alcista pues sí también la mantendríamos y luego finalmente el, el soporte más importante es el 3.875 si perfora el 3.875 se acaba el rebote y se vuelve a caer de acuerdo por lo tanto en conclusión vamos a considerar como escenario más probable que el SP 500 puede subir es un rebote dentro de una tendencia bajista es importante ver que se mantenga por encima del 3.958 porque este 3.958 eh, sería muy bueno desde un punto de vista de continuación del rebote que se respetase y luego, mientras se mantuviera por encima de la recta directriz alcista del canal que hemos dibujado, que puede pasar por esa zona de los 3915 aproximadamente, pero lo más importante es que no perfore el 3875. ¿De acuerdo? Siguiente hecho, que nos llamó la atención, les he dicho que había dos y los dos giraban en torno a la volatilidad. El índice de volatilidad de los bonos. Ustedes saben que tenemos el índice BIS de volatilidad del SP500, del NASDAQ, pero también tenemos el índice de volatilidad de los bonos. Fíjense en este gráfico, observarán la fuerte caída que ha experimentado. Uy, 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 ¿esto qué significa? Pues, hombre, esto lo que a mí me da la sensación es que a lo mejor la inflación ha hecho un máximo y que a lo mejor la inflación ha hecho un pico y que lo más probable es que se produzca una subida de los precios de los bonos y de las caídas de las rentabilidades, lo cual podría favorecer la superación de la resistencia de la zona 4100 del SP500. Se lo dejo ahí y medítenlo. Adiós, hasta luego y que pase buen día.